Bienvenidos a audio.arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de matemáticas discretas. Hoy continuamos con el estudio del capítulo 7 sobre discretización de señales con el módulo 37, señales básicas de tiempo discreto. Los contenidos que vamos a ver en este módulo son escalón unitario, impulso unitario y las propiedades principales de estas señales básicas de tiempo discreto. Los objetivos de este módulo son los siguientes. Definir el escalón unitario en tiempo discreto. Definir el impulso unitario de tiempo discreto. Estudiar las principales propiedades del escalón y del impulso en tiempo discreto. Las preguntas básicas que estaremos en capacidad de responder después de terminar este módulo son las siguientes. ¿Cómo se define el escalón unitario en tiempo discreto? ¿Cómo se define el impulso unitario de tiempo discreto? ¿Cuáles son sus propiedades principales? En este módulo vamos a iniciar el estudio de cierto tipo eh, especial de funciones de tiempo discretos, llamada escalón unitario e impulso unitario. Se estudiarán sus principales, eh, las principales propiedades que cumplen estas dos funciones. Vamos a ver esta presentación brevemente en el mapa conceptual. O sea, hoy nos referiremos a las funciones básicas de tiempo discretos las cuales son la función de escalón unitario y la función de impulso unitario, y se estudiarán sus propiedades. Vamos entonces a definir qué cosa es la función escalón unitario. Definiremos el escalón unitario de tiempo discreto como la función u de n menos n sub 0, que va a ser igual a 0 si n es menor que n sub 0, y a 1 si n es mayor o igual que n sub 0, es decir, antes de n sub 0 la función va a ser igual a 0 y después de n sub 0 incluyendo el valor en n sub 0 la función va a tomar el valor de 1. El gráfico de esta función se detalla a continuación. Vemos que hasta n sub, antes de n sub 0 la función vale 0 y de n sub 0 en adelante la función vale 1. Esa sería la función de impulso Unitario. Veamos entonces eh, de escalón unitario, perdón. El impulso unitario es la función que vamos a definir a continuación. Definimos la muestra unitaria de tiempo discreto de la siguiente manera. Delta de n menos n sub 0 va a ser igual a 0 si n es diferente de n sub 0. Y 1 si n es igual a n sub 0. O sea, en esta función de impulso unitario tenemos que la función es igual a 0 para todos los valores del argumento, excepto cuando n es igual a n sub 0, donde la función vale 1. Por tanto, tenemos una función donde todos los valores que toma son iguales a 0, excepto el valor 1 que se produce solo cuando n es igual a n sub 0. Este es el gráfico de esa función de impulso unitario notemos que los valores de la función son 0, están sobre el eje n y solo para el valor n sub 0 la función toma el valor de 1. Veamos entonces a continuación cuáles son las propiedades tanto de la función escalón unitario como de la función impulso unitario que acabamos de definir. Sus propiedades principales van a ser las siguientes. x de n, por delta de n menos n sub 0 es igual a x de n sub 0 por delta de n menos n sub 0. Esta propiedad nos está diciendo que si nosotros multiplicamos una entrada de x de n por la función de impulso unitario con centro en n sub 0, lo que vamos a obtener es el valor de la entrada evaluada única y exclusivamente en n sub 0. Recuerden que esta delta de n sub 0 vale 0 si n es diferente de n sub 0 y 1 si n es igual a n sub. Sub cero. Por tanto, esta es una de las propiedades principales del impulso unitario, pues permite relacionar la multiplicación de la entrada por el impulso con un solo valor de la entrada. Evidentemente que si en esta propiedad sustituimos n sub 0 igual a 0, obtenemos esta relación que está aquí debajo. O sea, x de n por delta de n va a ser igual a x de 0 por delta de n. Fíjense que esto no es más que evaluar esta propiedad principal en el valor n sub 0 igual a 0. Otra propiedad que cumplen estas funciones es la siguiente. Delta de n es igual a u de n menos u de n menos 1. Esto nos indica que la función impulso unitario se puede ver como la diferencia de dos funciones de escalón unitario. La función de escalón unitario evaluada en n y la función de escalón unitario evaluado en n menos 1. Esta propiedad es muy fácil de ver que se cumple. Basta recordar que esta función vale cero antes de cero y 1 de n igual 0 en adelante. y esta lo hace a partir de n igual 1 en adelante. Si tomamos entonces la diferencia, obtenemos que esto siempre es cero, excepto en el valor n igual a 0 donde vale 1. o sea coincide con la definición de la función de impulso unitario. Veamos esta otra propiedad x evaluado en n es igual a la sumatoria desde m desde menos infinito hasta m igual a infinito de x de m por delta de m menos n. Aquí esta m es un índice que va recorriendo todos los números enteros desde menos infinitos hasta más infinito. Y esta propiedad es fácil ver que se cumple si recordamos que esta delta va a ser igual a cero siempre que m sea diferente de n. Y va a ser igual a 1 si m coincide con n. Por tanto, en esta, suma, en esta sumatoria todos los términos se van a anular, excepto un término. ¿Cuál? El término donde m es igual a n, que tendríamos entonces el valor x de n. Y la última propiedad que veremos sobre estas funciones es la siguiente. Antes habíamos visto cómo se podía representar la función de impulso unitario a través de la función escalón unitario. Ahora veamos... Otra representación, esta vez cómo podemos representar la función escalón unitario a partir de una suma de funciones impulso unitario. En este caso, el, 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 la función de escalón unitario en n menos n sub 0 va a ser igual a la sumatoria desde m igual a n sub 0 hasta infinito de delta de m menos n sub 0. Por tanto, estas cuatro propiedades son muy importantes para lo que vamos a ver en próximos módulos. Vamos entonces a ver unos ejemplos de cómo se utilizan esas propiedades. Vamos a ver un primer ejemplo. Este ejemplo que vamos a ver va a ser el siguiente. Representar gráficamente las funciones x1 igual a u de n más 3 menos u de n menos 3 y x sub 2 igual a n por u de n menos u de n menos 3, donde u de n más u es la función de escalón unitario. Voy a tomar otra hoja para poder resolver este ejemplo y escribirlo de una forma más visible. O sea, queremos representar la función u de n más 3 menos u de n menos 3. Esto es lo que vamos a llamar x sub n. Recordemos primeramente qué cosa es cada una de las funciones que aparecen en esta recta. U de n más 3. U de n más 3 va a ser la función que es igual a 0 si n es menor que menos 3. Y va a ser igual a 1 si n es mayor o igual que menos 3. Vamos entonces a escribir qué cosa va a ser u de n menos 3. U de n menos 3, si recordamos nuevamente la definición, de la función de escalón unitario va a ser igual a 0 si n es menor que 3 y va a ser igual a 1 si n es mayor o igual que 3. Por tanto, ya podemos describir a qué va a ser igual la función x de n, que tenemos aquí que es u de n más 3 menos u de n menos 3. Vamos a describir entonces cuánto nos daría esta función. Esta función sería igual, vamos a tomar otra hoja, x de n igual a u de n más 3 menos u de n menos 3 va a ser igual entonces a. Vamos a ver qué pasa si x es menor que menos 3. Si x es menor que menos 3, esta función nos da 0 y esta también nos da 0. Por tanto, aquí la función vale... 0. Veamos las x que están mayor o igual que menos 3, menor que 3. Perdón, x no, sino n. Si n es mayor o igual que menos 3, pero menor que 3, esta función nos da 1 y esta función nos sigue dando 0. Por tanto, tendríamos 1 menos 0, aquí tendríamos el valor de 1. Y por último, si n es mayor o igual que 3, esta función vale 1 y esta función también vale 1. Por tanto, aquí tendremos que esta función vale 0. Esta función también vale 0. Esta sería la función x de n. Noten entonces que esto es una función cuyo gráfico. Digamos que este es menos 3, menos 4. Menos 2, menos 1. 0. 1, 2, 3 y 4. Va a ser igual a 0 hasta este va a ser igual a 0, hasta menos 3, aquí nos va a dar entonces 1, 1, 1, aquí tendríamos 1, aquí tendríamos 1, y de 3 en adelante esta función nos da 0. Este sería entonces el gráfico de esa función x sub n. Vamos a ver entonces el otro ejemplo que habíamos planteado, que era la función... Le recuerdo era la función x2 dn igual a n que multiplica a udn menos u menos 3 Recordemos que esta udn vale 0 para las n menores iguales que 0 y 1 si n es mayor o igual que 0 esta vale 0, perdón, para las n menor que 0 y 1 si n es mayor o igual que 0. Y esta función vale 0 si n es menor que 3 y 1 si n es mayor o igual que 3. Por tanto, vamos a ver qué nos daría la función x2 de n. x2 de n. Tenemos que ver el caso cuando n es menor que 0, cuando, cuando n es menor que 0. Esta función nos da 0 y esta también nos da 0. Por tanto, aquí tendríamos 0 por n, sería 0. Si n es mayor o igual que 0, menor que 3, esta función nos da 1, esta función nos da 0, 1 menos 0 sería 1 por n, aquí tendríamos n. Y por último, si n es mayor o igual que 3, esta función nos da 1, esta también nos da 1, sería 1 menos 1, 0 por n, sería 0. Esta sería la función x sub 2 de n, y su gráfico sería el siguiente. Pongamos aquí 1, 2, 3, 4, tendríamos 1, 2, 3. O sea, hasta n, para las n que son menores que 0, la función vale 0. Si n es igual a 0 o menor que 3, la función vale el mismo valor de n. Por tanto, para 0 vale 0, para 1 vale 1 y para 2 vale 2. Y ya si n es mayor o igual que 3, la función vuelve a tomar los valores de 0. Este sería el gráfico de esta función que está expresada utilizando la función escalón unitario. Vamos entonces a ver otro ejemplo de cómo se utiliza la función escalón unitario y la función escalón Impulso unitario. Veamos entonces el siguiente ejemplo. Una secuencia X de n está representada por, voy a escribir esto un poco más grande, X de n igual a U de n más 1 menos U de n menos 4 más un medio de delta de n menos 4. Más un medio de delta de n menos 4. Nos piden representar gráficamente esta función. Y también nos piden representar gráficamente la función x de menos n. Y x de n menos 1 por delta de n menos 3. Por tanto comencemos primeramente representando la función x de n. O sea, escribamos nuevamente la función x de de n es igual a u de n más 1 menos u de n menos 4 más un medio de delta de n menos 4. Primeramente representemos cada una de las funciones que intervienen, esta función eh, escalón, esta función escalón y esta función impulso. O sea, tenemos que u de n más 1 según la definición de función escalón va a ser igual a 0 si n es menor o menor que menos 1. Y va a ser igual a 1 si n es mayor o igual que menos 1. U de n menos 4 va a ser la función que va a ser igual a 0 si n, n menor que 4. Y va a ser igual a 1 si n es mayor o igual que 4. Y por último. Delta de n menos 4 es igual a 0 si n es diferente de 4 y 1 si n es igual a 4. Por tanto, ya con estas representaciones podemos eh, representar qué cosa es la función x de n. La función x de n va a ser igual a lo siguiente. Aquí tenemos que ver qué pasa si n es menor que menos 1. Si n es menor que menos 1, acá tenemos 0. Acá tenemos 0. Y acá también tenemos 0. Por tanto, la función nos da 0. Si n es mayor o igual que menos 1. Pero es menor que 4. Entonces esta función vale 1. Esta función vale 0. Y esta función vale 0. Por tanto, la función nos da. 1. Vamos a ver qué pasa si n es igual a 4. Si n es igual a 4. Si n es igual a 4, entonces esta función vale 1. Esta función vale 1 también, por tanto tenemos 1 menos 1, 0. Aquí no nos... Esta función vale 1. Esta función vale 1, por tanto aquí tenemos 1 menos 1, 0. Pero esta función vale 1. Tendríamos el valor de un medio. Por tanto, si n es igual a 4, x de n es igual a un medio. Y por último, si n es mayor que 4, pues entonces aquí tenemos que esta función vale 1, esta función vale 1, 1 menos 1, 0, y esta función también vale 0. Por tanto, la función vale 0. Esta función valdría... Cero. O sea, Voy a escribir la respuesta entonces en otra hoja para ver entonces su gráfico y las otras eh, gráficos que nos piden. Aquí tendríamos que x de n, habíamos obtenido entonces que x de n es igual a 0 si n menor que menos 1, 1 si n mayor o igual que menos 1 menor que 4, un medio si n es igual a 4. Y 0 si n es mayor que 4. Por tanto, su gráfico seguiría el siguiente. Digamos que aquí tenemos 1, este es un medio, aquí tendríamos 0, este es menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces la función para los valores que son menores que menos 1 vale 0. Por tanto, aquí vale 0 y aquí vale 0. Para n que están entre menos 1 inclusive hasta 4, esta función vale 1. Por tanto, aquí vale 1, vale 1, aquí 1, 2, en 2 vale 1 y en 3 también vale 1. Para n igual 4, aquí tenemos que la función vale un medio. Por tanto, aquí tendríamos que la función hace esto. Y para n igual a 5, la y en adelante la función vuelve a valer 0. Este sería el gráfico de esa función. ¿Cómo entonces nos quedaría el gráfico de x en menos n? El gráfico de x en menos n es simplemente reflejar este gráfico respecto a este eje. Por tanto, nos quedaría lo siguiente. O sea, nos quedaría entonces... menos 1, menos 2. El gráfico que habíamos obtenido era el siguiente. 0, 0, 0, menos 3, 0, menos 2, 0. En menos 1 valía 1. Aquí en 0 vale 1, en 1 vale 1, en 2, 1. En 3 vale 1. En 4 valía un medio. Y de 5 en adelante vale 0. ¿Cómo quedaría entonces el gráfico de la función x de menos n? El gráfico de la función de x de menos n, como habíamos dicho, no es más que una reflexión de este gráfico que está aquí. Por tanto, ¿qué tendríamos? En menos 6 y menos 5 la función valdría 0, en menos 4 la función valdría 1 medio, menos 3 valdría 1, menos 2 1, en menos 1 1, en 0 1, en 1 valdría 1 y de 2 en adelante la función valdría 0. Este sería el gráfico de la función x de menos n. Entonces, veamos por último... El último gráfico que nos pedían, que era representar esta función, x de n-1 por delta de n-3, donde x era la función que habíamos eh, obtenido anteriormente. Aquí lo que vamos a hacer es aplicar las propiedades de la función eh, de impulso unitario. En la función de impulso unitario, lo que vamos a tener entonces que. Esta función vale 0 si n es diferente de 3 y vale 1 si n es igual a 3. Por tanto, sustituyendo n igual a 3, tendríamos x de 2 por delta de n menos 3. Y si recordamos, el valor de x de 2, el valor de x de 2 era 1. Por tanto, esto no es más que delta de n menos 3. Por tanto, esta función que está aquí. Es una función que vale 0 para todos los valores de n, excepto para n igual 3 que vale 1. Estas propiedades de la función escalón unitario y la función impulso unitario las vamos a utilizar entonces en el siguiente módulo. Muchas gracias.